Chili, bueno, recién veíamos la presentación, nuevo técnico, hablamos con Claudio, creo que las expectativas están dadas, pero también ha sido un paso complicado, ¿no? El de Ale, que ha hecho un muy buen trabajo, pero los resultados no se dieron y esta toma de decisiones que a veces son muy rápidas. Y son rápidas, son difíciles. Nosotros hace 2 minutos que estamos como comisión técnica, agarramos no un fierro caliente, pero bueno, agarramos para tratar de acomodarlo, organizarlo y proyectar, como siempre digo yo. Pero bueno, nos tocó esto ahora y la verdad que me da un poco lástima por la excelente persona que es Alejandro. Tuvimos varias conversaciones, hablamos el lunes, hablamos anoche con él, lo sentimos un poco preocupado, como decías vos, por el tema de los resultados que no se le dieron, hubo partidos que podía haber ganado, no se dio. Hubo un incidente que repudiamos totalmente lo que pasó el domingo, más allá de la persona que no tenía antecedentes, y bueno, pero son 2 segundos que saltan, como decían, se salta la cadena y le puede pasar a cualquiera. Le pasó a él, nos perjudicó, y bueno, eso es algo que repudiamos completamente. Pero bueno, el Cano venía ya, como decías vos también, de los resultados, venía mal, y con esto, pobre, es como que rebasó el vaso. ¿Por qué lo eligieron a Claudio? Es algo, no es algo que va a quedar, es algo interino como para salir del paso, porque nos faltan 2 fechas y tenemos que tratar de juntar esos 6 puntos que están dando vueltas ahí. Está complicado, pero bueno, lo dijimos a Claudio porque es un hombre de la casa, conoce Finn, tiene afinidad con los chicos de primera, con los de reserva. Y bueno, eligió al chico este Chomito Benicia, que siempre está acá, el todo perco que va a seguir. Y bueno, es tratar de salir del paso para que termine esta parte, primera parte del campeonato, y después nos juntaremos en comisión con el equipo que está supervisando la parte de fútbol mayor, y ahí decidiremos qué paso a seguir. Proyectaremos si sigue Claudio o buscaremos alguna persona, pero eso esperaremos más que nada al final del campeonato. La última en lo institucional, te decía recién, llegaste a la administración, te encontrás con cosas nuevas, ¿tienen alguna propuesta, algún proyecto para corto plazo? Para corto y para largo plazo. Para corto plazo estamos hablando con una arquitecta que nos está proyectando fin a 10 años. Tuvimos una reunión, vamos a tener 2 más y después ya lo vamos a juntar con la comisión directiva, porque primero vamos a arrancar con los vestuarios, que van a ir abajo de las gradas, y después tenemos muchas ideas. Un Zoom, una cancha, si podemos, de fútbol sintético, o sea, vamos a proyectar a mucho, pero vamos a ir por partes. Vemos qué podemos hacer nosotros y vemos si por ahí después las comisiones que vienen pueden seguir ese proyecto. La idea es hacer una maqueta con todas las instalaciones, cómo van a ser a futuro, y de ahí sacar una foto y poner un cartel grande y para que vean lo que va a ser el fin de acá a 10 años. Y de ahí también, ya te digo, nos haremos una reunión de comisión junto con los socios y vemos si están de acuerdo para que eso se haga posible en algún futuro. Muchas gracias. Gracias a vos.